Bienvenidos a este contacto en directo. Les saluda Julio Riobó. Hacemos un alto en el operativo del mensaje anual del presidente de la República Bolivariana de Venezuela ante la ANC para leer un comunicado oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela informa que el día de hoy, 15 de enero de 2018, resultó desmantelado un peligroso grupo terrorista luego de un enfrentamiento con las Fuerzas de Seguridad y Mantenimiento de la Paz de la República. Este grupo criminal es responsable, luego de robar un helicóptero oficial, de perpetrar crímenes atroces al ametrallar y lanzar artefacto explosivo contra el recinto del Tribunal Supremo de Justicia y contra la terraza del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde en ese momento se realizaba el acto conmemorativo del Día del Periodista, el pasado 27 de junio de 2017. Estas acciones pusieron en gravísimo riesgo la vida de personas inocentes, incluso la de niños del preescolar que se encuentra en la sede de nuestro máximo tribunal. Asimismo, son responsables del ataque contra el destacamento de la Guardia Nacional situado en San Pedro de los Altos, población del estado Miranda, en fecha 18 de diciembre de 2017, donde sustrajeron armas de guerra para ser utilizadas en actos contra la paz del pueblo de Venezuela. Estos terroristas, quienes estaban fuertemente pertrechados con armamento de alto calibre, abrieron fuego contra los funcionarios encargados de su captura e intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos con el muy lamentable saldo de 2 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana fallecidos y 5 gravemente heridos. Nuestros efectivos fueron alevosamente atacados por los violentos cuando se estaban negociando las condiciones para su entrega y resguardo. Los integrantes de esta célula terrorista que hicieron resistencia armada fueron abatidos y 5 criminales fueron capturados y detenidos. La acción de nuestras fuerzas especiales, a lo que un concienzudo trabajo de investigación condujo a dar con el paradero de estos asesinos, impidió que desarrollaran su alevosa intención, que incluía la exposición de coches bombas en lugares públicos y la consumación de otros actos terroristas que de manera brutal y con cínico desparpajo fueron anunciados en redes sociales y medios de comunicación por integrantes de esta banda. Queremos felicitar el desempeño de todos los funcionarios policiales y militares que participaron en las operaciones para neutralizar esta banda terrorista. Con profundo dolor enviamos nuestro reconocimiento eterno a quienes cayeron en el cumplimiento de su sagrado juramento de servir a nuestra patria. Hacemos votos por la recuperación de nuestros efectivos heridos. Es nuestro deber recalcar que el gobierno bolivariano de Venezuela perseguirá sin descanso y castigará a todo aquel que a través de actos criminales violatorios de la Constitución y las leyes intente vulnerar la sagrada paz y la tranquilidad de nuestra patria. El trabajo de nuestras fuerzas policiales y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha dado frutos en el día de hoy para la victoria de la paz.